Fener Dávila es originario de la Concepción Masaya, fue preso político por 8 meses, acusado de diferentes delitos, entre ellos robo agravado y la quema de una moto. Actualmente se encuentra denunciando que hay una fuerte campaña de intimidación en su contra por parte de los testigos considerados falsos durante su juicio. Yo vengo de la Concepción Masaya, soy del barrio San Caralampio. Fui preso político, reo político, salí el 5 de abril del 2019. Desde ese tiempo que salí, han estado personas que testigaron en mi contra, o sea, testigos falsos, que desde esa fecha hasta hoy han estado asediando a mi persona, a mi familia, con amenazas de muerte, amenazándome en todo momento donde salgo yo en la Concepción, en las calles. Siempre hay persecución de ellos. Hace poco, el domingo 11 de agosto, me dieron persecución las personas siguientes, que fueron Daniela y Carlos Javier Galán. Ellos fueron testigos falsos que fueron a testigar en mi contra y me hicieron de seña de que yo me paré donde un amigo. Yo venía del centro de La Concha a hacer unas compras, entonces yo me paré donde un amigo, en la casa de un amigo, y a escaso unos 5 metros estaba de ellos, donde se pararon de repente en una moto y me hicieron de señas: vas a ver, hijo de puta, lo que te va a pasar. Por golpista, por terrorista, me amenazaron. Fener Dávila también señala que está recibiendo intimidación por miembros de la Policía Nacional de La Concepción. También denuncio al teniente Andrés Antonio Miranda, que es el que de la estación de policía de La Concepción. Él es una persona muy, muy pegada a la estación. Me comunicó que él dijo con estas palabras que a mí y a mi familia las andaba en la mira. Mejor dicho, como una amenaza de muerte de parte de la policía orteguista de La Concepción. Entonces yo me dirigí al CENIT, me dirigí a la CPDH, igual hago esta denuncia internacionalmente a los derechos humanos internacionales para que sepan qué clase de policía tenemos. E igual yo vivo cerca de la escuela del barrio, tengo un vigilante que le dicen Tugler. Esa persona pasa día y noche ahí, ese ispea a la hora que salgo, lo que hago, quiénes entran, quiénes salen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.